Detente un momento y piensa. ¿Hace cuánto no haces lo que deseas? La vida es dura. Trabajo, tráfico, deudas. Muchas cosas que te alejaron de tu pasión. En CAF lo entendemos. Hemos estado ahí, pero nos redescubrimos y entendimos que el futuro es ahora. Así que queremos ayudarte a cumplir tus sueños, dándote acceso a grandes maestros para que puedas redescubrir tu pasión. Y lo mejor, gratis. Inscríbete en nuestras sesiones virtuales del Free Week y redescubre el artista que llevas dentro. Porque vivir ya es difícil, así que hazlo bajo tus condiciones. Rompe tus límites. Trasciende tu mundo. CAF Virtual. Hola, yo soy Javier Jaramillo, maestro de canto en el Conservatorio de las Artes Finas. Soy cantante profesional, maestro de canto y coach vocal. El lunes de Free Week de CAF, voy a escuchar cantantes y les voy a dar tips para mejorar su canto. No se lo pierdan. Hola a todos, yo soy Javier Jaramillo y aquí estamos en... pues con una presentación muy especial. Este es el masterclass que voy a dar para el Free Week de CAF. Voy a escuchar varios cantantes y les voy a dar tips para que puedan mejorar su técnica y también que hagan todo saludable. Eso es la cosa que necesitamos estresar lo más que podemos. Necesitamos que cantar saludable. Y eso pues se forma en la técnica y saber cómo usar todo el cuerpo como tu instrumento. Okay. So, aquí tenemos los que van a cantar. Hola a todos. ¿Cómo están? Si pueden. Hola, si pueden. Buenas noches. Buenas noches. Aquí tenemos Daniel Fernando. Y, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Aquí también tenemos Nayeli. ¿Cómo estás, Nayeli? Hola, bien, gracias. Muy emocionada. Muy bonito. Y a Fernanda. Hola, como siempre, me encanta mucho estar en tus clases, Javier. Pues muchas gracias. Ok, pues, ¿tienen unas preguntas para mí antes de comenzar? ¿Algo? ¿No? Ok. So, como me gusta comenzar el ensayo o, you know, la clase privada, porque es sí es bueno tener clases grupales, pero es en las clases individuales donde el maestro puede ver uno a uno contigo y puede ver lo que necesitas, lo máximo para tener una clase muy buena, porque eso te cambia todo el día, ¿no? Si tienes una clase de voz buenísima, te cambia todo el día si eres cantante. Y pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo que me gustaría hacer con ustedes es calentar un poquito. Aquí estoy sentado cerca de mi piano. Okay. Y lo que vamos a hacer es, vamos a decir, vamos a hablar usando tonos y ritmos. Vamos a hablar las cinco vocales que usamos para cantar, que son I, E, A, O, U. Otra vez, I, E, A, O, U. Y se va a escuchar así. So, quiero que respiren en medio de todos los tonos. Ah, sí, muy bien. Gracias, Daniel. Aquí tengo mi agua también. Muy importante que tengan su agua o algo de tomar, ¿verdad? Porque las cuerdas vocales necesitan lubricante.
Y especialmente cuando estamos cantando, pues necesitamos que tener lubricante en las cuerdas vocales para que no nos pongamos roncos después del canto, ¿va? So, thank you. Gracias. All right. Vamos a continuar con el calentamiento, porfa. Y aquí comenzamos. Respira. Ah, oh. ¿Alguien puede hablar? Daniel Fernando, ¿me puedes decir cómo lo sentiste ahorita ese calentamiento? Sí, señor, ya está un poquito más suelta las cuerdas Ah, qué vocales. bueno. Ya se siente Ajá. mejor. Ajá. ¿Y qué más hizo ese calentamiento? Si alguien también puede hablar, just unmute y nomás entren en la conversación. Conversación. Si quiere. ¿Qué más sentiste, Daniel Fernando? Pues siento como que la flexibilidad de la voz está más amplia. Siento más relajación y la voz un poco más profunda. Bueno, ¿alguien más? Fer, Nayeli. Sí, Y siento que ayudó como a relajar el inicio, porque creo que es para el día a día estamos acostumbrados a hablar por hablar, entonces como que ayuda como si fuera un estiramiento para prepararla. Y también nuestra cara, lo que le llamamos la máscara, empieza a relajar, ¿no? Empieza no a tensarse, sino que empieza a relajarse y poderse colocar de la mejor manera sin tensión. Pues no, ¿qué sintieron con la respiración? Quería escuchar esa palabra, respiración. Empiezas a conectar con tu centro en la respiración. Empezamos a conectar con el centro, bueno, con el estómago, donde vienen nuestras emociones. Entonces, con la respiración empezamos a conectarnos con nosotros mismos. Y me gusta que dijiste eso de conectarnos aquí en el estómago donde están las emociones. Yo le llamo esa parte cantar en el punto del llanto, encontrando el llanto ahí abajo. Y las cuerdas vocales se quedan relajadas. Si quieren apuntar notes o si quieren escribir unos puntos, por favor, sí. Porque esto en la clase conmigo pasa muy rápido. Y yo comienzo a hablar y comienzo a hablar y pues ahí se van todas las ideas. So, sí, por favor, apuntar, estuviera muy bien. Ok, sí. So, con la respiración. Necesita que sentirse muy profundo la respiración. Y cuando haces eso, ¿qué pasa? Se relajan las cuerdas vocales. ¿Ok? Una cosa, Daniel Fernando, me dijeron que cantas mariachi. ¿Eso es correcto? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Lo que yo sé de mariachi es que la mayoría de las veces están cantando con mucho fuerza en las cuerdas vocales, muy apretadas. Este ejercicio de relajar las cuerdas vocales te va a ayudar para tener una carrera más larga y saludable. ¿Okay? Muchas de las veces cuando la gente canta con mucha fuerza en las cuerdas vocales, que es apretadas, les pasan las cosas en las cuerdas vocales que necesitan cirugías y cosas eso co cosas así. Y para todos mis estudiantes o mis alumnos, yo no quiero nada. Yo he cantado por muchos años y todavía estoy
muy bien de las cuerdas vocales, pero eso es porque yo me entrego a la técnica que me dio mi maestra, los dos maestros grandes que he tenido en mi vida. Y pues eso es muy importante, todo el tiempo enfocarte en la técnica, porque eso es lo que te va a ayudar cuando estás asustado, cuando no te sientes bien, te sientes un poco enfermo, cuando no lo quieres hacer. Viene un punto que haces algo todo muchísimo que te aburras. Y pues si te están pagando, pues todavía lo necesitas que hacer, ¿verdad? Para el chequecito ese, ¿verdad? So, necesitas que confiar en tu técnica. Okay. Vamos a calentar un poco más. Okay. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Vamos a calentar un poco más. Y es vi, 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 vi. Muy rápido, así. Vi, 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 vi. Ok, so here we go. Aquí vamos, todos. Vi, 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 vi. Ese me gusta. ¿Por qué? Porque hace que todo se afloje. No puedes tener tensión cuando estás cantando ese ejercicio. ¿Ok? Vamos al otro. Ok, here we go. Subiendo, si los tonos se están bajando, tu intensidad todavía está subiendo. ¿Qué sentiste? Vamos por lo mismo. Vamos a hacer esto muy rápido, como 2 minutos, y vamos a comenzar con cantando. ¿Va? So, nomás vamos a hablar muy rápido. So, ¿qué sentiste con ese calentamiento? El que quiera hablar. Siento que fue fácil reconocer dónde se coloca la voz, ¿no? Y cómo cambia dependiendo el tono. Ok, muy bien. So, estos calentamientos, lo que estoy escuchando es que te dieron una conexión que no tenías anteriormente de hacer los calentamientos, ¿va? Eso, por esa razón es muy importante saber el calentamiento, porque te conecta con tu cuerpo, que es tu instrumento. Eso es muy importante que lo sepan los artistas jóvenes ahorita que se están desarrollando en este arte. Eso es muy importante, hacer esa conexión, ¿va? Ok, ¿alguien más? Pues empiezan a destensar todavía más los músculos que utilizamos para cantar, pero siento yo también que cuando empezamos a hacer sobre todo el BBV hay menos tensión en la parte que yo decía de la máscara, que de repente tensamos de más al cantar porque pensamos que al tensarla va a ayudar a que la emoción esté mejor o esté más afinado, pero al contrario, entre más relajado va a soltar todo mejor. Muy bien. Y una cosa que yo aprendí o conocí, que en México, no sé si en Colombia, los artistas necesitan que sentir que se están esforzando para pensar que lo están haciendo bien. Pues yo lo siento así, pues eso está bien, ¿no? No, necesitas que sentirte relajado. Y si necesitas esa fuerza, enfócalo en la respiración.
Okay, perfecto. Vamos a comenzar con el masterclass. ¿Alguien quiere pasar primero o yo los cojo? Nomás levanten la mano si quieren. Okay, Nayeli, ¿podemos comenzar contigo? Perfecto. Okay, aquí tenemos Nayeli. Y Nayeli, dinos un poco de lo que vas a cantar. Un poquitito. Ok, un poquito. Esta canción se llama Cristina, es de Sebastián Yatra, es colombiano, y es una balada. Perfecto. Pues cuando estés lista, yo voy a escribir unas pocas notas aquí cuando estás cantando. So, si me ves escribiendo, no me pongas atención. Te estoy escuchando y nomás estoy escribiendo unas poquitas notas para hablarlos después de que acabes de cantar. ¿Va? Ok, Okay. perfecto. Va. Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Solo no te importó que te tratara bien, tú de 19 y yo de 23. Y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte, y que a pesar de la distancia te voy a querer, solo tienes que saber que yo quisiera quedarme, y aunque no debo, solo quiero llamarte, y repitamos las historias una y otra vez, no Ok, sé ahí. cómo te. Ok, vamos a la primera cosa. Necesitamos, pues, necesitas más apoyo con Okay. la respiración. Ok, so, cuando respires, quiero que respires como estás. Ok, déjame preguntarte esto. ¿Estás sentada en una silla ahorita que tiene respaldar? Sí, Sí. perfecto. Te puedes Sí. sentar todo. Quiero que tu espalda toque el respaldar, ¿ok? Cuando lo sientes, te vas a mover para enfrente un poquitito nomás para que ya no sientes el respaldar, ¿va? No tanto, nomás un poquitito, ¿ok? So, ahorita quiero que respires, ¿va? Y cuando tu espalda toque el respaldar, quiero escucharte que digas ya, como ya toco mi espalda, ya. ¿Ok? Y lo vas a hacer 4 veces. Vas a inhalar, ya, exhalar. Inhalar, ya, exhalar. Lo puedes hacer 4 veces. ¿Ok? Okay. So, vas a exhalar ahorita, saca todo el aire, todo el aire. Inhalar, cuando tu espalda toque, di ya. En el momentito y exhalar. Yeah. Perfecto. Dos más, 2 veces más. Yeah. Okay. Última vez. Ya. Perfecto. Quiero que lo hagas otra vez, 4 veces, pero cuando llegues al punto de ya, no vas a decir nada. Vas a continuar inhalando hasta que te llenes totalmente de aire. ¿Puedes hacer eso? 4 veces. Nomás va a ser un ciclo de respiración. Inhalar, exhalar. Muy, muy, muy sencillo, muy normal. No se va a sentir nada, pero relajar de todo tu cuerpo. ¿Va? 4 veces. Exhalar todo primero, todo el tiempo necesitas que exhalar porque esa respiración, ese aire ya no te sirve. Llénate de aire nuevo, oxígeno. Vas a llegar al punto, no dices nada y ya cuando te llenes totalmente, exhalar. Cuatro veces.
¿Ya son cuatro? Ya. ¿Qué sentiste? Como pues que es mucho más aire del que normalmente uso. ¿Verdad? ¿Te diste cuenta que puedes respirar más, que tienes más espacio en tu cuerpo para respirar? Eso se llama respirando profundo. Y cuando estás cantando, necesitas que respirar así, para que todo mantenga el apoyo que necesita para que no aprietes las cuerdas vocales. ¿Va? Ahora, quiero que cantes otra vez, vas a comenzar otra vez, pero quiero que respires así, como lo hiciste ahorita. ¿Ok? Te vas a llenar totalmente y vas a cantar. ¿Ok? Cuando estés lista. Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de Ok, 23, y empecé pausa, mis pausa. planes para. ¿Qué sentiste? ¿Te gustó o no? Vi en tu cara que te estaba gustando cómo estabas cantando. Se siente muy ¿Sí? diferente. O sea, yo ahorita la primera vez que empecé se sentía como súper débil, tembloroso, y Apretado. ahorita se siente como más firme, ajá. Sí, como que apenas quería salir la voz hace rato y ahorita sale desde Sí. acá, desde adentro. Pues, como es importante hacer los calentamientos, también es importante hacer esto, las respiraciones. Y en mis videos que yo hice para CAF del checklist 1, 2 y 3, en esos videos que están en YouTube, ahí hablo de toda la respiración, los ejercicios de la respiración, cómo hacerlos, por qué hacerlos. Y si quieres ver, ahí tengo más ejercicios para que ayudarte a respirar profundamente. ¿Okay? Otra cosa que estoy notando es que estás cantando así. ¿Me ves así con el cuello? Comienzas a cantar. Ta, 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 ta. ¿Okay? Eso es muy, muy, mucho tensión aquí en el cuello. ¿Okay? Si puedes cantar, ¿cómo? Que si tienes un hilo y el hilo pasa por todo tu cuerpo y de ese hilo estás balanceada. ¿Okay? Puedes hacer la, 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 la. ¿Okay? Pero en tu voz normal. Yo estoy una octava más arriba, Sí. ¿verdad? La la la. Otra vez. Pero respira, respira. Otra vez. Respira. ¿Sientes que quieres hacer esto, pero estás peleando con tu cuerpo? ¿Sientes que quieres Un activar estos poquito. músculos? Eso es que ya es parte de tu técnica. Eso necesitas que relajar. Relajar todo. Y yo creo que este ejercicio de la respiración te va a ayudar con todo tu cuerpo. ¿Va? Otra cosa. Otra cosa. El espacio adentro en tu máscara, okay, aquí donde tengo mis lentes, mis anteojos, eso llamamos la máscara, okay. Y ahí debes de sentir la vibración cuando estás cantando. Cuando tú cantas, ¿sientes vibración? Sí. Sí. ¿Dónde la sientes? Bueno, tanto así como acá, como decía el video, cerca de los ojos, no, pero lo siento más que nada cerca de la En la nariz, nariz, más ok. bien. Es como el punto como más sensible. Va. Ok, por eso llamé la atención a esto, porque necesitas que sentir un espacio más grande adentro de tu cabeza.
Como cuando bosteceas, puedes hacer eso ahorita. Bostecear. ¿Verdad? Pero que la lengua no se jale para atrás. A ver. ¿Sientes ese espacio? Normalmente cuando cantas, ¿sientes ese espacio? No, No. ¿verdad? Puedes recrear ese espacio cuando estás cantando y respirando profundamente. Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo y cantar. Son muchas cosas que el cantante necesita que se recordar de todo. Lo puedes hacer ahorita. Sí. Quiero que cantes otra vez. ¿Ok? Ajá. Pero piensas en la respiración y en el espacio en tu cabeza. ¿Ok? Como Okay. bostezar. Pero no te tragues la lengua para atrás. La lengua se queda aquí enfrente. ¿Ok? Okay. Y canta. Okay. Okay. ¿Y a quién? Los músculos aquí relajados, ¿verdad? Un Sí. hilo que va por todo tu cuerpo. Lila. Ahí estás balanceada. Entre tanta gente yo te vi llegar. Algo en el destino me hizo No, 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 saludar. no, no, El no, origen mi no. nombre y no sé a dónde. Otra vez. Ese respiración es el antiguo. Quiero que Okay. sientas el espacio. ¿Lo sentiste? Cuando respiraste, llegaste allá y luego sí, continuaste. No creo que eso pasó. Porque ese era el mismo sonido antes que supieras cómo respirar profundamente. Puedes respirar y abre y canta. Respirar y abrir al mismo tiempo lo estoy viendo complicado. Sí, yo sé. Por eso es un arte de canto. Es el arte de canto. Porque la técnica de canto no es algo que es normal para nosotros. ¿Ok? Con clases privadas, conmigo, pues yo les enseño todo a mis alumnos de eso. Y por eso mis alumnos, si están cantando muy bien. Están cantando en Nueva York, en California, están haciendo cosas. Y es muy importante la respiración, lo que ahorita estás haciendo tú. Muy, muy importante. ¿Va? Hazlo. Okay. Llénate de aire y abre el espacio y canta. Okay. Entre tanta gente yo te vi llegar. Algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre, no sé dónde. Como con un beso me Respira. respondes. Continúa, continúa. Solo te no, ya se me olvidó la Ok, letra. está bien, está bien. Ah. ¿Cómo lo sentiste? Se siente muy diferente, más extraño. O sea, como demasiado Sí. libre, como más libre de lo que uno pensaría que Sí, se ¿verdad? sentir. Y por eso digo, cuando estás cantando, no necesitas sentir todo el esfuerzo. Necesitas sentir relajado. Y es algo que es opuesto a lo que pensamos, ¿no? Sí. Ya. Sí, claro. Ok. ¿Quieres cantar todo otra vez o ya estás bien o cómo? Si te puedo escuchar todo. La canción o media de la canción, ¿Completa? lo que quieras, sí, lo que quieras. Okay. Y después de eso, ¿Puedo volver, vamos a Link? entrar a la clase con todos y si ellos quieren preguntar algo, preguntarte a ti algo después de esto, ¿va? Ok, perfecto. Okay. Ahora no te voy a parar, nomás voy a dar señales, pero tú continúa, tú continúa. Okay. Okay, va. Como
Como te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores, como te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones, como te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamoré. Ay, el cuello. Esa era una canción diferente, ¿verdad? No, es más Ah, más adelante. adelante. Ok. Perfecto. ¿Cómo lo sentiste? Pues vamos a la clase, ¿va? Va. Hola a todos. ¿Escucharon a Nayeli? Sí, señor. Felicidades por esa Sí, bonita voz. ¿tienen comentario o unas preguntas para Nayeli o para mí de lo que vieron? Creo que se me avance, pero lo que yo noté No más puedo es que yo escucharte, para entrar, Fer. está Está súper súper bajito. bajito. O sea, sí te oyes, pero bien lejos. ¿Ya me Ah, sí, escuchas? mejor. Okay, muy bien. Creo que lo que yo vi mucho avance en cada una de las veces que pasaste, pero lo que más me di cuenta es que hubo mucha relajación en ti, o sea, de ver mucha tensión y que como que toda tu parte principal de cantar se sentía muy tensa, no tanto en la voz, sino como en tu cara de qué va a pasar y todo, supuesto que tiene que ver con el nerviosismo que nos sucede a todos, pero tu relajación la pude ver y hasta disfrutabas ya al final de decir, ay, qué padre, ya pude lograr esto y pude lograr lo que el maestro te decía. Entonces eso me gustó mucho, verte mucho más libre. Thank you. Perfecto. Sí. Yo también vi la misma cosa. Muy bien. Daniel Fernando. Sí, señor. Comentario para Nayeli. No, pues que sí, cuando cantaste la primera vez sí sentí como un poquito de tensión, pero ya después con las técnicas y los ejercicios que te dio el maestro, pues sí vi un avance muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, pues genial que ojalá todos lo sigamos aplicando, porque igual pues fue personalizado contigo, pero no sé, está sirviendo absolutamente a todos. Perfecto, gracias. Nayeli, ¿comentario? Que pues sí, o sea, crees que estás muy bien y luego te toca y como que todo el cuerpo se tensa, ¿no? Entonces sí se nota que cuando vas relajando, sí va mejorando. Sobre todo yo creo también el flujo del aire ayuda mucho a que salga mejor y proyecta uno más también. Perfecto, ok. ¿Preguntas? ¿Algo? O vamos al siguiente. Sí, ¿verdad? Gracias, Fer. Ok, el siguiente. Quiero escuchar a Daniel Fernando, por favor. Sí puedo. Sí puedo. Sí, señor, pues Pues con con un un poquito poquito de nervio, pero pues vamos a de hacer hasta donde llegue. La canción que voy a cantar se llama Historia de un amor y esta es la versión de Luis Miguel. perfecto. Entonces dice: ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Y adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Ok, muy bien, muy bien. Pues tienes una voz muy bella. Tu color es un color que es muy bonito. So, good for that. Muy Muchas bueno. gracias, maestro. Lo que sí estaba escuchando es que
El espacio, lo que estaba hablando con Nayeli del espacio, si ¿sí recuerdas cuando estaba hablando del espacio? Y que le dije que si pudiera bostezar, lo puedes hacer también ahorita, pero no te jales la lengua para atrás. ¿Ves? Cuando bostezamos, ¿qué pasa? La lengua se jala para atrás. ¿Por qué? Para que nadie entre en la garganta, ¿verdad? Es como protección. Pero en canto, necesitamos que la lengua se quede aquí, arriba de los dientes de abajo. ¿Okay? Hazlo. Ajá. Como tres veces. Y cada vez el espacio se amplía, se hace más grande. Ok. ¿Qué sentiste? Sí, siento que no estoy utilizando realmente todo el espacio que podría estar utilizando al cantar. Se va a sentir muy incómodo y muy extraño cantar con espacio así, con espacio tan grande así. Pero es necesario para que el resonador vibre con toda la fuerza que puede, sin que tú necesites sentirte que estás empujando. A veces cuando cantas sientes que estás empujando. Sí. Sí, señor. Y es por eso, porque el espacio no está donde debe de estar y es abierto para que el resonador, tu cabeza, puede vibrar con toda la fuerza que puedes, sin que tú hagas tanto trabajo. ¿Ok? Ahora, también recuerdas cuando estaba hablando a Nayeli y le dije que de la respiración, del punto de ya, y pasa y llénate totalmente de aire. ¿Ok? Haciendo esto con el voceceo, eso va a ayudar mucho. ¿Ok? So, quiero que cantes otra vez. Comenzar otra vez. Pero ahora vas a cantar con este espacio más abierto y respirando profundamente. Ahora, veo que estás como así porque estás viendo la cámara. Quiero que es también, como Nayeli, te sientes como que si tienes un hilo que va por todo tu cuerpo y de ese hilo estás balanceado. ¿Okay? Y cuando estés listo, pues puedes cantar. Hello. ¿Estás ahí? Se congeló. ¿Se congeló? Ah, ahí estás. Perfecto. Ok. Ok. So, cuando ¿Otra estés vez? listo, sí, otra vez, por favor. Pero utilizando estos sensaciones nuevas. Tener el resonador más abierto, respirar profundamente y tú canta. Sí, señor. Ya no están más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, y adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Ok, ¿cómo lo sentiste? Uf, muchísimo mejor porque, o sea, hubo un momento que cuando estaba cantando sentí cómo manejé el espacio y en un momento lo limité otra vez y sentí el empuje de que como se está hablando, maestro, y pues ya lo pude corregir después sabiendo que cuál era el error que estaba cometiendo. Perfecto, eso me gusta escuchar, porque cuando cantamos, el arte de canto es cantando por sensaciones. No por lo que estamos escuchando. Es lo que estamos sintiendo. Y si tú sientes que el espacio no está abierto como debe de estar,
puedes hacer algo, puedes corregirlo en ese momento y ese es el arte de canto. Ahorita se escuchó muy, muy, muy bonito lo que estabas cantando. Una cosa, muy rápido, tienes tensión en la lengua que no necesita que estar allí, esa tensión en la lengua. ¿Okay? ¿Cómo corregimos eso? Pues la tensión en la lengua se hace con un ejercicio que yo llamo chiaroscuro. ¿Pudiste ver los videos? Mis videos del checklist que están en YouTube. De ahí hablo del chiaroscuro. ¿Okay? Y el Okay, chiaroscuro. maestro, lo voy a estudiar. Perdón. Que los voy a ver, maestro, la verdad no los he Ok. visto. Allí voy a hablar de chiaroscuro y vas a poder relajar esta parte aquí de las cuerdas vocales, pero también de la lengua, la parte de atrás de la lengua, donde ahorita estás jalando. Ahorita estás jalando la lengua para atrás en tu garganta y eso está haciendo que tengas más apretar las cuerdas porque tienes más peso sobre las cuerdas vocales. Y ese peso viene de la lengua. Si puedes quedar la lengua aquí, que se quede allí, es perfecta posición para la lengua. Porque en verdad no necesitas la lengua para cantar. Los vocales se crean en la garganta con la parte de atrás de la lengua. ¿Okay? Consonantes se crean con la punta de la lengua aquí con los dientes. ¿Okay? Eso es muy importante porque eso va a hacer que tú conozcas cómo estás utilizando la lengua y vas a poder mandar señales donde necesitan que estar. Y no porque, pues, así lo hago todo el tiempo, es como canto. Sí, era como cantabas, pero ya no vas a cantar así porque ya tienes las sensaciones nuevas. ¿Sí me explico? Sí, señor. Okay. Quiero que cantes una vez, otra vez. Okay. Y vamos a ir para el pues para donde están las personas, ¿verdad? Para que te pregunten cosas. Pero sí quiero escuchar toda la canción y quiero ver que estás cambiando, que estás ajustando tu técnica. ¿Cuándo estás cantando? Porque eso es donde lo necesitamos que hacer. Cuando estamos presentando la obra o el concierto, estamos en el escenario, necesitamos que hacer todo en ese momento, ¿va? So, dime, ¿en qué te vas a enfocar ahorita cuando vas a cantar? Ahorita. En la posición de la lengua, Ok. maestro. ¿Y qué es esa posición de la lengua? Tiene que estar relajada encima, debajo de los dientes, de abajo o de arriba. Aquí, Depende de la aquí. vocalización. Ok. ¿Ya? Porfa. Pero no te olvides del espacio y de respirar. Todo se hace sobre todo lo demás, ¿verdad? Y ahí estamos construyendo. Sí, son. Ok. Son muchas cosas, pero lo Sí, vamos a pues por intentar, eso es maestro. un arte de canto, porque son muchísimas cosas. Pero lo estás haciendo muy bien, so. Cuando estés listo. Muchas gracias. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo Más espacio. soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Y adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Perfecto. Ok. Vamos con todos. So, ¿qué sentiste ahí, Daniel Fernando?
No, maestro, la verdad, estoy impresionado cómo se puede cambiar en cuanto a la proyección de la voz, cómo se cambia al momento de la posición de la lengua. La verdad, nunca lo había hecho y hasta este momento que lo hice pude sentir realmente cuál es el cambio y que de pronto es un error gravísimo que estoy manejando sobre mis cuerdas vocales que de pronto puedan afectar, pero pues ya estoy viendo cómo corregirlo y me encantó la sensación que acabo de sentir y cómo se proyectó y cómo se proyectó mi voz. Se siente realmente muy, muy, pero mucho diferente de como cuando está saliendo la voz que cuando estaba cantando anteriormente. Sí, oye, te veo como más luz. Te cambió la vida ahorita, ¿no? Sí, Te no, dije, total, una es clase de impresionante. voz que está buenísima te cambia todo el día. Sí, señores, es Ajá, impresionante. pues es porque eres cantante, eres artista cantante. Y cuando haces algo y tú lo sientes que en verdad te hizo algo en ese momento y trascendiste. Eso se nota y eso pues lo quieres, así te quieres sentir todo el tiempo. Sí, Sí, ¿verdad? señor, Y sí te totalmente. puedes sentir así todo el tiempo. Si comienzas a hacer tu técnica, lee todo lo que puedas leer sobre las cuerdas vocales, todo del pedagogy. Y allí con esa información te vas desarrollando y vas creciendo. ¿Alguien tiene comentario o preguntas para Daniel Fernando? Yo. ¿Todo bien? ¿Sí me escucho? Sí, todavía un poco light, pero yo Light. un poco light, como Coca Light. I don't No, know it's fine, it's what's fine. happening. Pues a mí me gustó mucho tu voz. Es una voz muy, muy, no pesada, es una voz ligera, pero con mucha potencia y eso me gusta mucho. Y totalmente yo te vi igual que Nayeli, pero a ti te veo, haz cuenta que vas saltando ahora como Heidi muy contenta en las montañas, de toda la felicidad que tienes al descubrir algo que no sabías que podías hacer. Y eso me pone muy feliz cuando lo veo en mis compañeros, en una persona que está tomando una clase porque está poniendo todo de su persona por aprender. Y eso lo vi en ti y me gustó mucho. Beautiful, yeah. Me too. Nayeli. Ah, sí, pues que sí, o sea, yo en mí cuando me tocó lo sentí, pero verlo por fuera se nota también muchísimo. O sea, cambia mucho el cuerpo y la proyección de la voz cuando se hacen las cosas como tienen que ser. Y se nota que ya no le toca, o sea, que ya no está haciendo esfuerzo, o sea, como si respirara casi, o sea, canta como si fuera a respirar. Perfecto. Muchísimas gracias. Continuamos con Fernanda. Okay. So here we have Fernanda. How are you? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué vas a cantar para nosotros? Voy a cantar la canción de Brie de In the Heights. Oh, very nice. Pero voy a poner, traigo mi pista, ¿quieres que la Sí, ponga? claro. Ah, bueno, ya está Okay. entonces. Solo quiero revisar el audio contigo, a ver para que no se... Espera. Voy a regresar. ¿Ahí está bien o quieres que le baje para que no se sature? No, sí, le puedes bajar un poquitito. A ver, tú dime. Can you still hear it? As long as you can still hear it. Okay. Ya. That's fine for me. Es That way I fine. can hear your voice. Now, ahora, si estás sentada muy cerca al micrófono, si te puedes alejar un poquito para que uses tu voz de presentación, ¿verdad? You're going to use your concert voice. Because I want to hear you, quiero escucharte cantar, abrir y cantar. Okay, cuando estés lista. Perfect. This is my street. I smile at the faces. I know what my life
They regard me with pride, and everyone Let's start said again. they're saying Let's start you're again. going places. Otra vez. Sí, yo me perdí No, además. that's I'm fine. sorry. I felt, yo sentí como que no respiraste, como, Okay. cuando vas a cantar, necesitas respirar la canción. No estás respirando aire, estás respirando la canción que vas a cantar. Okay? The song is Okay. coming into you and it's going out through you. Okay, Muy when you're bien. ready. This is my street. I smile at the faces. I know about my life. They regard me with pride. And everyone say, they say you're going places. So how can I say that while I was away, I got so much to hide? Hey guys, it's me. The biggest disappointment, you know. The kid couldn't hack it, she's back. And she's walking real slow. Welcome Okay. home, just Okay. breathe. So, lo que está pasando es que you're not using your performance voice. I hate the computer stuff because I think I No, no, am, but no. I think the microphones are Además, yo sé okay. cómo se escuchan las voces cuando estás cantando. Okay. Okay. Y ahorita no estoy escuchando ese poder en tu voz. Una, porque ya sé cómo suena tu voz. Okay. Pero dos, me dice también que no estás apoyando. Porque tú no estás sintiendo que estás usando tu voz del escenario. Not escenario. Okay, Yeah, perfecto, muy bien. escenario. So, if you want to sit, can you sit a little further back? Maybe that'll help you, to reach the microphone. Yeah, here Yeah, we go. and sing. Remember, cuando estás sentada todavía puedes respirar profundamente. Okay? All right, when you're ready, cuando estés lista. This is my street. I'll smile at the faces. I know what my life. They regard me with pride. And everyone's sweet. They say you're going places. So how can I say that while I was away, I got so much to hide? Hey guys, it's me. The biggest disappointment, you know. The kid couldn't hack it. She's back. And she's walking Keep real going, keep slow. going. Welcome home, just Quiero que breathe. sientes que estás. Keep going, keep going. Hablando, no cantando tanto. Just Hablar, hablar. breathe. As the radio plays of forgotten boleros, I think of Despacio. the days when the city was mine. I remember the phrase, Ay, te adoro, te quiero. The neighborhood street and say, Nina, be brave and you're gonna be fine. And maybe it's me, but it all seems like lifetimes ago. So what do I say to these faces that I used to know? Hey, I'm home. Keep going, keep going, Hey, keep going. Connect, connect. don't worry about me. There, When there. I was a child, I Focus stayed it. wide awake, climbed to the highest place on every fire escape, restless to climb. I got Breathe. every scholarship, Breathe. saved every dollar, first to go to college. How do I tell them why I'm coming back home with my eyes on the horizon, just
me and the GWB asking Jimina, what'll you be? Straightening the spine, smile for the neighbors, everything's fine, everything's cool. The standard reply, lots of tests, lots of papers, smile, wave goodbye, and pray to the sky. Oh God, and what my parents say? Oh, connect to it, connect to it. Can I go out there and say, si te estás sintiendo, I know that I'm letting you down. Si te estás cansando, más respiración, más apoyo. So, let me ask you, vocally, how do you feel? I feel like when I belt a lot, super tired. I can hear that your voice is a little tired. Como que si tu voz está un poquito cansado. Estabas cansando, estabas cantando. Yeah, antes de esto. Uh-huh. No, I gave classes today, so that's probably why, that's one why. Thing. But, that's why. But I felt even freer, like in the belting part. Como, la sentí mucho más libre, como menos tensa en estas partes donde tenía que jugar con muchas cosas de belt, pero sí, de repente como que siento, no sé, como en la computadora o cuando estoy como clases virtuales, es como más complicado poder saber hasta qué punto tu voz tiene que estar en el volumen correcto. Por eso, ¿no? Por eso digo que cantando es algo que sentimos. You have to sing by the sensation of singing, not by what you're hearing or by what you think you're projecting. It's by what you're feeling. That's why I tell you, por eso te digo, que uses tu voz de presentación. Y por eso, you know, for that reason, por ese ejemplo. Okay? Okay. Are you okay right now? Do you want to sing it again? Or are you okay, I think? Yeah? Yeah. Okay. Yeah, I can do it. This time, remember, esta vez, si te sientes cansada, necesitas que darle un poco más punta, y chicos, ahorita vamos a hablar de eso, un poco más punta en el canto, y más apoyo. Okay? Muy bien. Perfect. And scoot back, even further back. Yeah. Estoy diciendo que no estés tan cerca al micrófono, que se haga más y más y más y más y más y más, y más lejos. Oh, good. If you're looking at the words, put them up. Put them up so that you're not looking down. Put them up. This is my street, I'll smile at the faces I know all my life, they regard me with pride. And everyone's sweet, they're saying you're going places. So how can I say that while I was away, I had so much to hide? Hey guys, it's me, the biggest disappointment you know. The kid couldn't hack it, she's back. And she's walking real slow. Welcome home, just breathe. Just breathe. As the radio plays of forgotten boleros, I think of the days when the city was mine. I remember the praise, ay te adoro, te quiero. The neighborhood wait and say, Nina, be brave and you're gonna be fine. And maybe it's me,
but it all seems like lifetimes ago. So what do I say to these faces that I used to know? Hey, I'm home. Hey. Prepare. There, worry about me. This is the heavy part. This is the part that's going to make you tired. Aquí te vas a cansar. Prepárate. They're all counting on me to succeed. I am the one who made it out. The one who always Apoyo. Made the grave. And maybe I should come to stay home. When I was a child, I stayed wide awake. Climbed to the highest place on every fire escape. Restless to climb. I got every scholarship, saved every dollar. The first to go to college, how do I tell them why? I'm coming back home with my eyes on the horizon. Just me and the GWB. Asking Jimena, what'll you be? Straightening the spine, small for the neighbors. Everything's fine, everything's cool. The standard reply, lots of tests, lots of papers. It's my way goodbye and pray to the sky. Oh God, and what do my parents say? Can I go on there and say, I know that I'm letting you down? Good job. Muy, muy, muy bien. Ahora, ¿qué sentiste ahorita con esta presentación que diste ahorita? Pues primero no me sentí tan, no sé, como que atrapada con esto que me dijiste de que no importara como el sonido, que es algo que me bloquea un poco, ¿no? Entonces, en estas cuestiones vocales, sobre todo para poder escucharme y saber qué está escuchando la otra persona, porque en un escenario sé perfectamente porque hay un eco, hay un monitor, entonces es más fácil. Y aquí ese bloqueo que sentía, creo que al momento de que tú me dijeras exactamente como una performing voice y buscar esta punta, para mí fue más fácil como decir, ok, entonces ya sé para dónde tengo como jugar un poco mi voz, pero me ayudó mejor y me ayudó a sentirme como menos cansada y también el pararme a mí me ayuda como mejor, como a conectarme completamente con mi cuerpo y mi instrumento y el core, que para mí es sí, como no, muy pues, importante. Ahorita la presentación que diste, it was night and day. It was night, noche y día, day. Totalmente diferentes. Y me encantó porque estabas allí. You were committed, you know. Y eso es muy importante cuando vas a hacer algo, lo que seas. Necesitas que tener esa, you know, commitment. Que vas a hacer esa inversión de tu energía, de todo de ti. Ahí está, okay. ¿Comentario para Fer? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Que suena súper lindo. O sea, no conocía esta canción, pero ahorita aquí me puse a buscar y es de un musical y está súper lindo. O sea, también se nota que conecta mucho un poquito con la emoción y con el acting de... a lo mejor de lo que representa también la letra, y se nota también, creo que le ayuda a la respiración a llegar a esos lugares, ¿no? Y yo creo que sí tiene razón, a lo mejor estando de pie puede uno conectar más porque todo el cuerpo está sí. activo. Sí, cuando yo tomaba mis clases todo el tiempo estuve de pie, nunca me sentaba. Solamente me sentaba para hacer ejercicios, para encontrar espacio, cosas así de respiración. Pero en el canto, en la presentación, todo el tiempo de pie. Y Nayeli, ¿sí escuchaste la diferencia que cuando estaba sentada cerca del micrófono y luego se alejó un poco del micrófono, cómo cambió la voz?
Sí, como que le dio más libertad de poder proyectar más hacia adelante, a lo mejor sin que le diera miedo de que nos fuera a Cuando saturar a estabas viendo a nosotros Fernanda acá, cantar, ¿qué sentiste tú? supongo. ¿Qué sentiste en ti misma? Sentí, bueno, o sea, como de emoción o No, como pues todo más el tiempo es técnicamente, porque técnicamente de emoción conmigo, sentí todo como el mucha tiempo va a ser nostalgia. técnicamente conmigo, Ah. ¿verdad, Fer? Todo el tiempo No, técnicamente. o sea, la actitud sentí como que cada vez que iba a volver a cantar, como que se vaciaba totalmente de aire. O sea, como que llenaba y volvía como a aventar todo con mucha fuerza y muy, muy precisa. O sea, no le titubeaba casi nada el tono. O sea, sabía dónde empezar y dónde Perfecto. colocarlo. Te pregunté eso porque eso es lo que quiero. Lo que sintiste con Fernanda es lo que me gustaría que tú sientes cuando estás cantando. Que te vacías totalmente del aire y que entre un aire y cuando te vacías el aire que te relajes también. ¿Ok? Por esto sirve masterclasses porque aprendemos de los otros. Y nos decimos, ah, sí, yo también hago eso. Y a veces las personas no quieren preguntar porque no se sienten cómodos o cosas así. Y por eso los masterclasses que estamos teniendo ahorita es importante y funciona. Daniel Fernando, ¿algo para Fer? No, pues impresionante, como cantas de hermoso. A pesar de todo, al alejarte y al estar de pie, mejoró totalmente tu proyección vocal. Como que te paraste en el piso y dijo: este escenario es mío, y lo arrasaste. Pues felicidades, muy bonito. Y realmente, cuando te pusiste de pie, realmente sentí fue que mejoró muchísimo el apoyo para llegar tanto a tonos bajos, y la flexibilidad de tu voz mejoró totalmente al estar de pie y le diste un mejor apoyo a tus notas. Entonces, pues, felicitarte y muchas gracias a todos, y al maestro Sí, también. a Muchas gracias. ustedes, gracias a ustedes. Fer, would you like to add anything? ¿Agregar algo, decir algo? Pues gracias, porque bueno, ya yo había hablado contigo, ya habíamos hablado de esto, donde me sentía un poco bloqueada en esta cuestión virtual de no saber cómo conectar, ¿no? Mucho con el instrumento, no cuando lo hiciera, sino como para conectarlo hacia el volumen, ¿no? En esa cuestión. Me ayudó muchísimo esto y de verdad que, bueno, como siempre te lo he dicho, tus clases son mágicas, o sea, son cosas que me encanta mucho trabajar contigo y que cada vez me pues, voy con más tarea y más tarea, y que me encanta estar en tus clases porque siempre me reto y me retas a ir por más, y eso me encanta mucho. Y conocerlos a Nayeli y a Daniel también, ¿no? De saber de otras personas que no cantan mi género, y también aprendes distintas maneras de acomodar la voz, y eso me encanta mucho. Sí, eso me gusta mucho lo que dices, porque muchas de las veces me preguntan, ¿todos pueden cantar? Porque la mayoría de la gente cree que no puede cantar. No sé por qué, alguien le dijo algo cuando eran niños, no sé. Pero yo digo, sí, toda la gente sí puede cantar, pero el canto no es de escucharte, el canto es de sentirlo. Y por eso en mis clases, cuando yo tengo clases con mis alumnos, yo les enseño cómo sentir las vibraciones, cómo sentir la punta del grito para hacer belting y cosas así, cómo se siente relajar para respirar profundamente. Y pues por esto sirve también el Free Week, porque todos los que nos están viendo, pues, o que van a ver esta conferencia, también van a poder preguntarse las mismas cosas y a lo mejor aprender algo de lo que tú hiciste. Y eso es muy valioso. También otra cosa, si quieren ver los videos, están en los comentarios de Facebook y ahí pueden los links del checklist 1, 2 y 3. Yo creo que les va a servir mucho ver esos videos y yo creo que porque muchas de las veces la mayoría de la gente ni habla de esto. Como tú, Daniel Fernando, me dijiste, pues nadie me la puso así, de relajar la lengua y cosas así. Y lo más
la más información que tienes de tu técnica, lo mejor que vas a cantar. Y por eso yo digo que mis alumnos, yo quiero que canten por toda su vida. Y necesitas que tener una técnica saludable para hacer eso. ¿Ok? Pues yo me divertí mucho. Esta es la primera masterclass de CAF y yo creo que fue un éxito. No sé lo que creen ustedes. A mí me gustó mucho escucharlos. Dos de México, de Guadalajara, y uno de Colombia, de Sogamoso, ¿verdad? Sí, aquí somos internacionales y yo soy en Texas ahorita. Y pues eso es muy bello, que todavía nos podemos conectar y aprender uno de los otros. Los límites nomás los tenemos aquí en la mente. Los límites no son físicos, los límites son los que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Y aquí podemos ver que rompimos los límites porque estamos todos conectados alrededor del mundo. So, muchas gracias. Si quieren decir algo ya para cerrar, vamos a cerrar esa conferencia, esa masterclass. Y en verdad les ayudaron a mucha gente, ni lo saben, pero un niño, una persona que tiene los mismos, pues no problemas, pero que no saben cómo hacer algo a lo mejor que puedan, lo mejor que puedan. Ahorita recibieron información de ustedes y les ayudaron. Y eso es bello. Por eso yo hago eso. Porque la luz que vi en Daniel Fernando ahorita cuando sintió eso es algo que nada más puede ser eso, ¿verdad? Nomás es la luz que puede ser eso y es bellísimo. So, any comments to close with? Para cerrar. Gracias. Siempre te Todos podemos entiendo. hablar. Siempre soy muy feliz con tus clases. Gracias, Fer. Me hace un gesto muy lindo de CAF que preste estas clases gratuitas a gente que a lo mejor o no pudiera tomarlas o nunca tuvo la oportunidad o no sabía. Entonces me hace muy lindo que se abran a esas posibilidades, aunque sea por una semana, no importa. Sí. Todo lo que hace aprender. Gracias, Nayeli. Sí, también agradecerle primeramente al maestro por sus enseñanzas, porque realmente lo que uno siente es impresionante con estas clases. Y agradecer también a Carlos Mario, un conocido aquí de hace muchos años de Sogamoso, que fue el que me invitó. Me quedo totalmente agradecido, pues lo que viví, esta experiencia que acabo de vivir, no la había sentido en el ámbito musical. Entonces, pues agradecerle mucho a todos y a mis compañeros por estar aquí, por asistir y por estar juntos y conectados desde la distancia. Perfecto. Pues a todos ustedes, muchas gracias y nos vemos, a ver si nos vemos en unas clases grupales o privadas en CAF, porque a mí en verdad sí me gustó esto de masterclasses y yo creo que sí les va a gustar a otra gente si lo hacemos otra vez. ¿Ok? Que pasen muy buenas noches y que sigan luchando y luchando y luchando por la técnica que les sirve mejor y que canten por toda la vida. Nos vemos. Chao. Detente un momento y piensa, ¿hace cuánto no haces lo que deseas? La vida es dura. Trabajo, tráfico, deudas. Muchas cosas que te alejaron de tu pasión. En CAF lo entendemos. Hemos estado ahí, pero nos redescubrimos y entendimos que el futuro es ahora. Así que queremos ayudarte a cumplir tus sueños, dándote acceso a grandes maestros para que puedas redescubrir tu pasión. Y lo mejor, gratis. Inscríbete en nuestras sesiones virtuales del Free Week y redescubre el artista que llevas dentro. Porque vivir ya es difícil, así que hazlo bajo tus condiciones. Rompe tus límites. Trasciende tu mundo. CAF Virtual. Hola a todos, mi nombre es Felipe García y seré el maestro de teatro.
en Guadalajara recientemente, dirigí El Agave Rojo, el musical, y Despertar de la Primavera. Estoy emocionado de compartir con ustedes todo lo que he aprendido. Nuestra clase se enfocará en análisis del guión, movimiento y monólogos, mucho más. Nos vemos en el estudio.